Amigos de la revista Automotores, buenas tardes. Me encuentro con José Lubiano, director comercial de llanta para camión, autobús, agrícola y OTR de la empresa Pirelli México. José, gracias por tu tiempo. Nos están dando a conocer un proyecto interesante para impulsar los negocios de esta compañía llantera a nivel mundial, pero en el segmento muy específico, para camiones, para autobuses, para aplicación agrícola y también minería, OTR. Platícanos cuáles son las bases de esta iniciativa que empiezas en nuestro mercado, el mercado mexicano. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Miguel Ángel, por recibirme, por entrevistarme. Básicamente te puedo platicar que sí, en Pirelli México estamos teniendo una estrategia muy interesante. Hemos determinado una estrategia para dividir las divisiones prácticamente del segmento de llantas de camión, agrícola, industrial y OTR, y poder dar un atendimiento más preciso a nuestros clientes y a nuestras flotas directas. En este esquema, ¿qué hemos determinado? Hemos determinado llevar un modelo que sea específico y que nos permita permear a través de los diferentes segmentos de mercado nuestros productos. En este nuevo modelo de negocio, nosotros estaremos incluyendo no solamente nuevas tecnologías, sino estaremos incluyendo nuevas marcas. A través del Prometeon Trade Group, que es un nuevo grupo que se ha organizado y que está a través de Pirelli a nivel internacional y de nuestros fondos de inversión en China, vamos a tener una serie de portafolio de productos que nos van a permitir llegar al segmento premium, al segmento medio y al segmento de precio en el mercado nacional. Para el segmento de llantas de camión vamos a tener y vamos a contar con una serie de marcas y una oferta de productos que nos va a permitir llegar al segmento autónomo, al segmento mediano en tamaño de flota y también al segmento premium. Entonces, con estas tecnologías y esta estrategia que estamos implementando a nivel mundial y en México específicamente, nosotros vamos a darle sus beneficios a la flota. Ahora bien, ¿de qué universo estamos hablando en México? Porque tenemos un mercado camionero muy dimensionado. Uh-huh. Tú hablabas hace un rato de la edad promedio del parque vehicular en México, que es viejo, per se, es muy viejo, pero el enfoque de negocios de Pirelli en este campo. Bueno, prácticamente, bien lo mencionamos, el promedio del parque vehicular en términos de vida, años de uso, estamos alrededor de entre 16 y 17 años, y Pirelli a nivel internacional lo entiende, en este caso Prometeon Trade Group, y por eso viene una oferta de portafolio de productos para poder atacar tanto a la edad en tipo de vehículos como las aplicaciones y el servicio para cada uno de los segmentos. Entonces considero que de hoy en adelante Pirelli no solamente tendrá una fortaleza grande en tecnología en los productos premium, sino también tendrá esa oferta para llegar a los otros segmentos que el mercado mexicano requiere. Para hablar de segmentos, José, ¿de cuánto es el volumen de demanda aproximada del mercado mexicano y a cuánto estaría apostándole inicialmente Pirelli con esta oferta de productos? Bueno, el mercado nacional, según los números de la Cámara de la Industria Hulera, que son los números oficiales, está calculado en 3.5 millones de neumáticos de camión radial a nivel nacional. Esto incluye las grandes marcas y todas las importaciones que se encuentran a nivel nacional. Dentro de este, esos son números del 2016, dentro de este volumen de ventas a nivel nacional, nosotros estamos pensando en llegar entre 2020 y 2022 en un 10% del mercado con una oferta en todos los segmentos. Ahora, en este aspecto, ¿cómo va a ser parte de la iniciativa comercial que tú encabezas para hacer llegar esta gama de llantas al mercado? ¿En qué plazo y cómo serían los pasos siguientes? Bueno, la estrategia, bueno, es una estrategia de adicionar valor a las marcas. Simplemente también vamos a trabajar con la marca premium que es Pirelli y vamos a permear tecnologías de la parte superior a las siguientes marcas. Y lo que nosotros estamos estructurando como estrategia es fortalecer la red de distribución, profesionalizarla, darles oferta, distribución, logística, entrenamiento técnico y de ventas y profesional para que a su vez puedan llevarlo a las flotas y trabajar mucho más de cerca con las flotas, tener una comunicación continua
con la flota y con la fábrica o con el representante que somos nosotros. ¿Qué valores ofrecerá Pirelli respecto a las marcas que ya están en este mercado, que ya tienen un firme posicionamiento en el segmento de lo que tú vas a impulsar a partir de este año, para que les interese hacer negocio con ustedes? Flotas de carga, flotas de pasaje, la parte agrícola y la parte de OTR. Bueno, dentro de nuestra oferta de valores, sin duda la capacitación, como lo mencioné, es una parte muy clave. La parte de desempeño del producto, es decir, tenemos gente profesional, gente preparada, tanto en nosotros, en Prometeo Untal Group, Pirelli, como en la red de distribución. Es decir, ese personal de ingeniería de campo va a continuar trabajando día a día en la flota para demostrar el costo por kilómetro. No solamente el costo por kilómetro, y también una solución de unos productos que le den solución a las necesidades de este cliente. Como tú sabes, el segmento cuenta con diferentes tipos de rutas, diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos de camiones, y cada uno necesita un producto específico. Entonces continuaremos con ese trabajo, esa labor en el mercado, para determinar cuál es el mejor producto o le puede dar el menor costo operativo y costo por kilómetro de la flota. Pues José Lubiano, muchas gracias por estos comentarios y enhorabuena por la iniciativa, y que haya mucha suerte, y porque también va a haber una aguda competencia, más aún de la que ya hay en este segmento de llantas para equipo pesado. Les agradezco, y sí, siempre hay competencia. Yo creo que estos son beneficios para los consumidores y nos obliga a nosotros como fabricantes a tener mejores productos y servicios para el uso. Muchas gracias. Gracias.